lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar, porque este punto todavía no sé. Si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato de no tocar el fondo por precaución. Guantes de seda para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. ¿Aló? ¿Aló, quién habla? ¿Aló? Buenas noches, niña, ¿qué tal? Buenas noches, Paco. Quisiera de pronto intercambiar algunas inquietudes con ustedes, si es posible. Ay, Paco, yo vengo tan cansada. Tuve un día durísimo y ahorita lo único que quiero es ver a mi mamá. Seguramente ella ya está dormida porque a estas horas siempre coge el sueño. Y precisamente de ella es que quiero hablarle. ¿Qué pasó? No ha pasado nada, pero es muy factible que pase. Yo no sé si usted ha caído en la cuenta que desde que está tan ocupada tiene a su señora madre completamente abandonada. Niña, madre no hay sino una. No hay sino una madre. ¿Cómo hacemos? Yo pienso que usted debe asumir sus responsabilidades como hija. Ya está convaleciente, ¿no es verdad? Por ejemplo, una cosa ya concreta que sucede ahora. Ve a la hora. ¿A la hora qué es? Entonces, niña, ella necesita compañía y sobre todo después de que mi señora madre le ha llamado la atención a usted en repetidas ocasiones. Entonces, está haciendo oídos sordos. Por favor, niña, ¿qué está pensando usted la vida? Mire, Paco, yo verdaderamente ya estoy hasta la coronilla de que ustedes me anden cuestionando. Que anden pendientes de mí para ver en qué momento me caen encima con reclamos como estos. Hombre, yo sé lo que estoy haciendo. Y lo estoy haciendo no solo por mí, sino también, óigalo bien, también por mi mamá. Sí. Ella necesita hacerse un tratamiento, que por si usted no lo sabe, es caro, cuesta plata. Por eso estoy trabajando. Pero resulta que para mi mamá también es muy importante que yo estudie. Ella se la pasó media vida ahorrando para que yo entrara a la universidad. Ahora no le voy a dar el dolor de retirarme. Primero, porque no quiero. No quiere, no hay. Sí, y segundo, porque esa es la mayor ilusión que ella tiene en la vida. Por eso estoy estudiando. Ahora, que si a veces me toca estudiar de noche, mala suerte. Es que es el único tiempo que yo tengo para hacerlo. Sí, es el único tiempo. Sí, es muy buena esta contraargumentación, por decirle así, que usted expone. Pero ¿por qué no viene usted aquí con sus compañeros de universidad? Estudian aquí. Incluso les puedo resolver algunas dudas de carácter universitario, si se ofrece, ¿no verdad? Hombre, ustedes a duras penas nos aguantan a mi mamá y a mí, que somos familiares de ustedes. ¿Ahora yo me voy a poner aquí a traer gente? No, diga lo que usted quiera, Rosa María, pero detrás de todas estas palabras... Y piense lo que quiera, Paco. Pero no me hace estos reclamos ni mi mamá, que es la directamente afectada. ¿Ahora sí me los va a venir a hacer usted? Buenas noches. A esta niña no le puede ni hablar, ¿eh? Me insultó, me vituperó hasta que le supo a cacho. ¿Usted qué está haciendo despierta a estas horas, mamita? Ay, mijita, la estaba esperando. ¿Ya comió? Sí, pero yo no le puedo creer que todavía no se haya dormido por eso.
Ay, no, mijita, es que con ese tren de vida que su merced está llevando, a lo mejor no come y se me puede enfermar. Ay, mamá, mamá. ¿Usted por qué tiene que ser así, ah? Lo importante es que usted se cuide. ¿Por qué es tan terquita, mami? No, mamita, si yo ya estoy perfectamente bien. Bueno, dejemos que eso mejor lo decida el médico. Acuérdese lo que él dijo. Usted lo que tiene que hacer ahorita es descansar. Dormir, mamita, dormir. Ay, mijita, también la estaba esperando para que me contara cómo van las cosas, para que conversáramos. Ay, mami, cómo es de chismosita usted, ¿no? ¿Qué tal la universidad, ah, mijita? Pues bien, nos están haciendo trabajar muy duro, pero eso me gusta. Precisamente vengo de hacer un trabajo en la casa de Rosa Emilia. Ay, es más buena muchacha, mami. Ojalá tenga la oportunidad de conocerla. Me queda tan bien. ¡Aló! ¿Ricardo? Sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo le va? Con Rosa Emilia Carrillo. ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo le va, Rosa Emilia? Bien. Ay, usted va a decir que yo tan cansona llamándolo todo el tiempo. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Tranquila. ¿Cómo le ha ido? Pues, bien. ¿Lo desperté? No. Ay, lo que pasa es que a veces sufro como de insomnio y me da pues por llamar a mis amigos para charlar. Qué bueno. ¿Y qué más? Bien, bien, ahí trabajando mucho. ¿Y la universidad qué tal? Ay, más aburrida. Cada vez entiendo menos lo que dicen esos profesores. Eso suele pasar. ¿Y qué? ¿Y cómo le fue con el trabajo? No, pues no sé, todavía no lo han calificado, pero pues me imagino que bien. Yo también espero lo mismo. Ricardo. Yo le voy a hacer la pregunta que supuestamente no debería hacer, pero que no puedo dejar de hacer. ¿Usted tiene algo que hacer mañana a la hora del almuerzo? Y que conste que es la última vez que se lo pregunto. No, no, mañana no tengo nada que hacer, la verdad. ¿Almorzamos? Sería un placer. No, no lo puedo creer. El señor difícil acaba de aceptar. Dígame dónde quiere que la recoja. Pues si quiere yo me caigo allá a la oficina. No, 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 mire, yo mañana voy a estar en una de las obras, así que mejor dígame usted dónde va a estar y yo la recojo. Sí, sí sé dónde queda. Listo. Bueno, entonces, ¿qué? Más o menos a la 1, 1:15 estoy ahí. Que esté bien. Hasta luego. Gracias, vos. Chao. Tigre, tigre. Oiga, ¿por qué será que uno trata de portarse juicioso, pero las hembritas no lo dejan? ¿Y la llevó hasta semejante lejura? Sí, mamita. Tan lindo, ¿no? Ay, bueno, mijita. Es que una muchacha tan linda como su merced se merece eso y muchísimo más. Ay, mamacita. Ricardo ha sido tan especial conmigo, ha sido tan querido, que a mí me gustaría como hacerle alguna atención. Ay, no, pues a mí me parece muy bien. ¿Qué tal si lo invitamos a almorzar mañana? ¿Aquí? No, mami, ¿cómo se le ocurre? ¿Con mis primos? Son capaces que lo sacan corriendo. Yo estaba pensando en un lugar como más bonito, en un restaurante, algo así. Ay, mijita, ¿pero con qué plata? Pues a mí todavía me queda algo de los ahorros. Y como ya voy a empezar a recibir quincena, ¿qué dice? Ay, no, pues que si eso la hace feliz. Por mí encantada. Ay, ay. Ay, mamita.
el chocolatico. ¿Qué tal, niña? Buenos días. Amparo, regáleme un expreso, hágame el favor. ¿Y eso para dónde va tan temprano? Hablar con el negro este, a ver qué es lo que quiere aquí con la niña. ¿Cuál negro? El disque profesor de sociales. No, papá, olvídese, ¿cómo se le ocurre? Se me ocurre porque soy su padre, quien la gestó, y tengo todo el derecho a velar por su seguridad. Paco, la niña tiene razón, no hay necesidad de ir a armar un escándalo. En estos casos, cualquier precaución que se tome es nimia, es poca. ¿Qué va, papá? No sea montador, me va a acercar como un zapato, ¿qué le pasa? Además, yo ya no soy una niña chiquita que el papá tiene que estar cuidando. Sí, hija, pero usted tiene razón. A ver, es que yo a ustedes no les estoy consultando. No les estoy diciendo, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Una decisión que ya tomé como cabeza de familia, ¿no es verdad? Entonces, voy al colegio y se acabó. ¿Listo? Pues es así, yo no voy al colegio. A ver, niña, usted puede ser todo lo grande que quiera hacer, que pretenda hacer, pero es que usted no se manda sola, todavía tiene dependencia económica mía. Y usted diga lo que quiera, papá, pero yo no voy a dejar que usted me haga una cosa de estas, ¿qué va? Niña, Caperuza, por Dios, niña, ¿qué es este envalentonamiento de esta niña? ¿Se da cuenta las consecuencias de la educación tan permisiva, tan libertina que usted le da? Ella se lo... Me alegro, Paco. Me alegro que esa niña no le coma cuento a nadie. Que tenga el valor y la personalidad de jugársela por lo que cree. Y sobre todo no le tenga miedo ni a usted ni a nadie. Amparo. Amparo, nada. A mí usted también me tiene muy aburrida esa forma tan atrevida y abusiva con que trata a todos los demás. Yo no sé usted en qué momento se tomó todos sus derechos, pero todo tiene un límite, Paco. Y usted ya los cruzó con todos los de esta casa. Pues no, señora, no es así y punto. ¿Qué pasa? Las ganas y lo llamó. Se imagina bien. Ay. Bueno, y que esta vez el escurridísimo caballero de la triste figura picó. Y hoy vamos a ir a gozar. Ay, amiga, bendito, qué rico, le deseo muchísima suerte. Bueno, vamos a ver. Claro que de pronto esta vez es a mí a la que le da por hacerse la difícil. ¿Pero cree que para eso es un poquitico tarde? ¿Será? '93, '94. Es que Miss América. ¿Cree que es sapo? Desarma esa agresividad, hombre. Usted sí que es mucho sacanalga, ¿no? ¿Cómo me fue a sacar el cuerpo así delante de Paco, hermano? Hermanito, tú no me la cantaste. Yo que iba a saber que tú le ibas a contar el negocio de una vez. No, fresco, que yo ya sé cómo es usted. Usted lo que tiene es ese cerebro podrido de tanta marihuana que mete. Ey, no me ofendas. Bueno, pilas, vicioso. Conmigo no se mete. ¿De verdad, ingeniero? De verdad, Fanny, pero eso sí, me tiene que prometer que se va a portar bien y que va a dejar de pelear con el resto de los trabajadores, ¿oyó? No, si son ellos los que pelean conmigo. Bueno, como sea, la verdad, como sea, en todo caso, a armarse de paciencia y asumir la nueva responsabilidad con seriedad. Póngale la firma, ingeniero. Uy, qué detallazo. Va a ver que no lo veo quedar mal. Yo veré. Buenas, ¿cómo le va, doctora? Y hasta luego. Le debo una, ¿no, ingeniero? La acabo de nombrar maestra de obra. Ay, qué tan chévere. Es un poquito conflictiva, pero bueno, esperemos que con el nuevo cargo se calme un poco. Oye, ¿y usted qué? Ah, yo pensé que tenía prohibido venir a la obra sola. Pues sin Hildebrando. Ay, como es de canzón. Ay, y eso que usted no se tuvo que aguantar la cantidad de recomendaciones que me dio a mí. Bueno, eso no importa. Ingeniero Díaz, tengo una propuesta que hacerle. ¿Ah, sí? Esto se está poniendo como interesante. Pasaba por aquí antes de llegar a la oficina porque quiero que vayamos a almorzar juntos. Usted tiene algo que hacer mañana a la hora del almuerzo.
No, no, mañana no tengo nada que hacer, la verdad. ¿Almorzamos? Sería un placer. Ándale, pues. Ricardo, usted no se tiene por qué poner tan nervioso. Esto no quiere decir que yo no esté comprometiendo en nada. Si usted no quiere, me dice ya. No, 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 no es eso, Rosa María. Es que ya tengo otro compromiso. ¿Sí? ¿Eso con quién? Con el concejal Carrillo. Quedé en almorzar con el Pisco para discutir el pliego de condiciones de la licitación del puente de la 53. ¿Con el concejal Carrillo? Sí, es que imagínense que en últimas esa gente, los políticos, son los que toman todas las decisiones. Oiga, ¿usted no estará metido en negocios chuecos con esa gente? ¿Yo? Rosa María, ¿cómo se le ocurre? No, 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 no. Mire, lo que pasa es que queremos tener toda la información posible para presentar la propuesta. Pues qué lástima. Pero si quiere podemos dejarlo para otro día. Sí, claro. Entonces, ¿qué? ¿Le avisa a su mamá? Sí, por ella no se preocupe. ¿Y por usted? Tampoco. Paco, esta no es la primera vez que se pelea con sus hermanos, no es la primera vez que amenaza con irse. Entonces, ¿por qué no lo piensa un poquito más antes de hacer el ridículo? Si no me respeta mi esposa, mi consorte, carne de mi carne, ¿qué voy a esperar yo de los demás? A ver, niña. Porque el respeto se gana y no precisamente a los gritos ni haciendo pataleta cada vez que algo le sale mal. A ver, a ver. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, señor Amparo. Hasta que ustedes no entiendan la función que yo cumplo en la frágil estabilidad de esta familia, no me van a tomar en serio. Eso es lo que usted debería tener en cuenta. Usted me está amenazando. No, yo no amenazo. Yo aguanto y pienso. Y el día que tome una decisión, esa decisión no va a tener vuelta de hoja. Haga lo que usted alguien tenga, haga lo que quiera. ¿Quiere que le ayude? No. Uno nace solo, vive solo y muere solo. Paco, usted sabe que yo quiero tener una vida propia, una vida independiente al lado suyo y de la niña. Si está hablando en serio y piensa cumplir sus amenazas de irse, yo quisiera irme con usted. Bueno, entonces, ¿qué? ¿La veo más tarde? Si puede. Rosa María, claro que puedo. ¿Por qué no voy a poder? ¿No? Sí. Chao. Que le vaya bien. Que parte de nuestros problemas, Paco, es vivir en esta casa. Eso, estar arrimados, de depender de los demás, de no tener un poquito de independencia, intimidad, eso no es bueno para nosotros. Qué pena no haberle podido dar más. De eso no se trata, Paco. Esta es la mejor oportunidad para volver a empezar. Entre usted y yo vamos a sacar esta familia. Yo puedo trabajar. ¿Usted qué le está pasando, Amparo? ¿Usted cree que un Rojas no puede asumir a su esposa y a su hija? Por Dios. ¿Usted cree que mi señor padre, que en paz descanse, permitió alguna vez que mi señora madre trabajara? ¿Le permitió que diera un peso, un denario, un dracma a la casa? Por favor. Está bien, está bien. No vamos a comenzar a pelear por eso. Pero piense un poquito. Podría ser un negocio casero. Yo le he aprendido mucho a su mamá en las cosas de costura. También sé cocinar muy bien. Podríamos, no sé, algo se me va a ocurrir. Pues yo no sé, Amparo. Si usted quiere, pues hágalo. Si se divierte, va, que se distraiga un rato. Pero no me salga de la casa, que no me gusta. También tengo unos ahorritos por ahí guardados. ¿Y usted por qué tiene ahorros? De los que ustedes me pagan en las fiestas cuando vamos a trabajar. Ya, muy bueno lo del ahorro. ¿Y a como cuánto asciende el monto de lo ahorrado? Pues yo creo que nos serviría para uno o dos meses de arriendo y comprar algunas cositas. Sí. La cosa cambia. No, ingeniero, esto no va a funcionar. ¿Qué no va a funcionar?
Que a estos obreros no les está gustando para nada que yo esté por encima de ellos y me están haciendo la guerra. Pues de malas, de malas. Si alguno tiene algún problema, que venga y hable conmigo. Ay, ingeniero, eso no es tan fácil. Esa gente está acostumbrada a hacer lo que le da la gana y tiene mil maneras de sabotearme el trabajo. Como soy mujer, pues no me creen ni la hora. Ay, ¿y usted se va a dejar? Pues si tengo su apoyo, ¿no, ingeniero? Claro que lo tiene. Es más, para que les quede más claro, camine y hablamos con ellos. Pena con usted, viejita, pero hoy Ricardo no va a poder almorzar con nosotras. En todo caso, si quiere, yo voy por usted y almorzamos las dos. Ay, no, mijita, no. No se preocupe por mí. Además, ¿qué se va a pegar semejante viaje si yo, pues, ni siquiera me he arreglado? ¿Segura? Segurísima. Mamacita, la llamo más tarde. Está bien, mijita. Que le vaya bien, ¿oyó? No me diga que Hildebrando no está belleza. Es que andaba por aquí cerquita y quería invitarla a almorzar. ¿Será que se demora? Pues yo creo que sí, doctor Carrillo, porque don Hildebrando estaba viendo unos lotes para lo del proyecto de vivienda social. Ah, pues será otro día entonces. ¿Quiere un cafecito? No, mijita, gracias. El médico me tiene absolutamente prohibido todo. Ole, ya que estoy aquí, su merced no sabe si Hildebrando me dejaría un chequecito. Ay, no, doctor. Qué tipo tan olvidadizo, ¿no? Pero no se preocupe que yo le recuerdo. Doctor, a mí me da mucha pena molestarlo, pero es que estoy buscando trabajo. ¿Y esa vaina? ¿Y Lebrando se está portando mal con su mujer? No, ¿cómo se le ocurre? Lo que pasa es que yo en esta empresa estoy como estancada y yo quisiera progresar. Como usted tiene tan buenas relaciones, pues yo le recomendaría cualquier cosa. Pues, ¿qué le dijera? Déjeme pensarlo y lo discutimos una noche de estas en un lugar más privado. Usted comprenderá que no me quiero indisponer con Hildebrando. Cuando usted quiera, doctor. Yo la llamo esta semana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Jessica, ¿a qué vino el doctor Carrillo? ¿Y hasta qué le importa? Mujer, no estoy siendo grosera con usted, por favor, respóndame, ¿a qué vino? Pues vino a buscar a don Hildebrando. ¿Y no le dijo nada de Ricardo? No, ¿por qué? Se suponía que hoy tenían un almuerzo juntos. Ay, mijita, aterrice. Es que mire, desde que conozco a Ricardo me he podido dar cuenta que es el más perro de los perros. Y créame que conozco a algunos. ¿Es que no se ha dado cuenta cuántas viejas lo llaman aquí a la oficina? No. Despierte, niña. Es que uno se da cuenta que usted está que bota lavado por ese tipo. Y obviamente eso no la está tomando del pelo. Y es que la dejaron metida. Jessica, cuando llegué hablando, le dice que me fui para la casa porque me sentí mal. En todo caso, gracias por la advertencia. No hay de qué. Yo no nombré a Fanny por su cara bonita, maestro. Yo nombré a Fanny como maestra de obra porque entre todos ustedes es la que más ha demostrado responsabilidad y conocimiento de lo que estamos haciendo. Si alguien no está de acuerdo, puede ir ya mismo por su liquidación. ¿Qué? Fanny, así les parezca raro, es para algunos de ustedes su jefa directa. Así que de ahora en adelante, el que no obedezca sus indicaciones o tenga algún problema con ella, se puede ir rapidito a buscar trabajo a otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok, eso es todo. Gracias por venir, muchas gracias. Se pueden ir ya a trabajar. Gracias, ingeniero. ¿Pero de qué? Por lo de la cara bonita. Fanny, mire, más bien duro con ellos, no se vaya a dejar, ¿oyó? Tranquilo, ingeniero, que yo no le voy a quedar mal, va a ver. Miércoles, se me hizo tardísimo. Permiso. Bueno, señores, ¿qué les dijeron a trabajar? No nos pagan para hacer visita, a ver. Esa pero no le da frío con todos los aguaceros que están cayendo. Buenas tardes, bienvenidos. Su mesa está reservada, doctor. Gracias, joven. Sigue. Gracias. Hoy su crédito está cerrado, doctor. Tigrecito, ¿pero qué le está pasando a usted, hombre? ¿No se da cuenta quién es esa hembrita? No, ni me interesa saberlo. Augusto, mire, hoy, así sea lo último que haga en su vida por mí, necesito que me trate como si fuera un rey. Yo, porque de eso depende nuestro futuro. ¿Quién es?
La mujer que nos puede sacar de la miseria. ¿La verdadera hija del concejal? Sí. Yo veré, si no yo veré o yo. ¿Esta mesa, la mejor del restaurante, le parece bien? Claro que sí. ¿Y ese milagro de que hubiera llegado tan temprano? Estoy enferma. Pobrecita. Permiso. Un momento, Rosa María, que yo tengo que hablar con usted. Es el colmo que usted se hubiera inventado ese chisme del supuesto matrimonio de Hildebrando para hacerme pelear con él. Usted me odia, ¿verdad? ¿Sabe que sí? Sí la odio. Y no solo a usted, sino también a toda su familia. Odio a las personas que he tenido la desgracia de conocer. Odio esta ciudad y odio a la humanidad en general. Así que Griselda puede estar tranquila porque usted no es la única. Oye, ¿quiere un buen consejo? No se meta conmigo porque no soy de genio para aguantarme a nadie. Y menos a usted y sus estupideces. ¡Mamá! ¿Y esto? Por Dios, mi hijita, ¿qué le pasó? Mamá, que yo soy una pelota. Soy una pelota, es como me dejó callar de manera tan estúpida. Ay, no, por favor, cálmese, cálmese, ¿sí? Mamá, es que a mí lo que más rabia me da la vida es que me mientan. Es que me engañen, mamá, y más de una manera tan ridícula. ¿Pero me quiere explicar de qué está hablando, mija? ¿Me quiere explicar? El Ricardo este que es un maldito, mamá. Pero esto no se queda así, yo se lo juro por usted, se lo juro, que él me las paga porque me las paga. Pero por Dios. ¿En serio? ¿Desean ordenar ya? Todavía no tengo hambre. ¿Otra copa de vino? Sí, chévere, gracias. ¿Me trae dos más, por favor? ¿Sabe qué? Tráigame mejor una botella de este mismo vino. Gracias, joven, ya se puede retirar. Como usted diga, doctor. ¿No tiene que ir a trabajar esta tarde? Sí, pero puedo hacer una excepción. Por mí no se preocupe, cuando se tenga que ir me avisa. Bueno, y para no perder tiempo, ¿por qué no hablamos claro? Usted dirá. Mire, Ricardo, yo soy de la clase de mujeres que prefieren saber en qué terreno se están moviendo. ¿Usted es casada? No. ¿Tiene novia? No. ¿Algún interés sentimental o sexual? Me refiero a un amante, una amiguita, ese tipo de cosas. No. ¿Algún interés? ¿Alguien en perspectiva? Nadie en particular. Ahora es mi turno, Rosa Emilia, y esas preguntas tan personales que usted me hace, como ¿por qué? Usted me gusta, Ricardo. Me gusta mucho. Y mi curiosidad es solo una medida sana y prudente que cualquier mujer debería tener cuando está pensando en un hombre. Salud.